también una forma también que es de reconocer a los afros y que me parece que ha sido buena, ha sido por los deportes. Por ejemplo, como ellos no tienen, las comunidades afro no tienen oportunidades más que todos en las zonas laborales o en las educativas, me parece que se están destacando mucho en los deportes. Por ejemplo, un ejemplo puede ser Caterine Ibargüen, la medallista olímpica, o Juan Guillermo Cuadrado, el futbolista que está jugando en la Juventus de Italia. Pero más que todo, o sea, como que son figuras las que representan a las comunidades, mas no me parece que las comunidades están siendo representadas como ellas mismas. Pero a raíz de la reforma estructural rural que se llevó a cabo del proceso de paz, me parece que se están incorporando más las comunidades en las zonas urbanas, como lo he dicho. Y por eso es que digo que tiene un futuro positivo para así llegar a tener oportunidades laborales y en la educación, como lo tienen pues los diferentes grupos también colombianos.